Ahora, ¿qué se otro. está tapando, Chantal? Digamos, poniendo de mascarón de proa un conflicto entre ustedes dos, entre los cocineros, las estrellas del programa. Sí. ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, eso fue lo primero que yo quise averiguar. Cuando yo me entero de lo que pasa el martes, que en realidad me entero porque creo que en Socio, bueno, no me acuerdo dónde sale, cómo está, este potencial de que tal vez Juan Sí. se ha ido por mí. Lo primero que hago, que es lo que creo que haría cualquier persona normal y de bien, es, che, o sea, todos tenemos los teléfonos de todos. Chicos, pásenme el teléfono ya de Juan, yo lo tenía. Hola Juan, ¿cómo estás? Soy Chantal. Hola, ¿qué haces? Me dice, ¿cómo andás? Mirá, me dice, ante todo, fue lo primero que me dijo. Hay unos rumores que están saliendo, necesito dejarte en claro que esto no tiene nada que ver con vos, que es un Sí. tema mío con la productora, que viene desde antes, Sí. y las cosas son así, así, así y así. Ah, ok, le dije yo, me quedo tranquila. Sí, quédate tranquila. Después lo que sucedió es que, gracias a Dios, él salió y lo hizo público también. Sí. Y salió públicamente a decir, che, esto es así, así, o sea, esto es con la productora y no tiene nada que ver Chantal. Como yo trabajo hoy para esa productora, fui a la productora. Sí. Chicos, a ver, tengo la voz A, me falta la voz B. Fui a la productora, le digo, bueno, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué este revuelo? ¿De parte de ustedes tiene algo que ver? O sea, ¿tengo algo que ver? Chantal me dice, nada que ver, esto viene de antes, viene de hace bastante, era una decisión que estaba tomada. De hecho, lo raro era eso, que yo empecé, yo nunca compartí con él ni siquiera un programa. Porque cuando yo Qué fuerte. comienzo, el, en, Él ya estaba fuera. Sí. claro, ese, eso es, yo con todo el resto del equipo Sí. que está y que sigue estando, con todos algún programa compartí. Sí. Y Y con él con Juan. nunca. Y el reemplazo ese que hiciste antes, que dicen que funcionó muy bien. Bueno, ese reemplazo era porque ellos estaban de vacaciones. Ah, Entonces, mira. como no había quien Qué con. duro, ¿eh? Claro, como no había Es quien. duro irse de ¿Qué? vacaciones, ¿no? Cuando estás en la cuerda floja, ¿no? No, pero ninguna cuerda floja, porque de hecho Juan sigue estando y Sime también. Y el año pasado entiendo que las caras del programa eran Sime, Narda y Karina. Ya desde ese momento Juan estaba al margen. Yo no lo veía porque estaba acá trabajando. Claro. Trabajaba acá en América, pero entiendo que está la foto Sí, de. pero Sí, no, no, de Chantal, hecho. vamos a hablar de televisión. Y hablar de televisión es empezar a reconocer cuando alguien mide, mide. Cuando alguien no mide, no mide. Tienes Entonces, por razón. más vuelta que le demos, si vos tenés un número 9 que te tiene que hacer 25 goles por campeonato y te hace 27, vos querés que esté el ¿Cuánto medía y 9. cuánto mide, Chantal, el programa? Te juro que es Si que. me decís que no lo sabés, me estás mintiendo. No, Me imagino no, no. desembarcás A en el ver, programa y no. sabés Pero medir los vos te números. crees que pasa por ahí, Diego. Vos tenés que ir al administrador Claro, pasa la por el programa facturación. a decir, a ver cuánto factura cuando La aparece factura. Muy bien, Chantal. al ¿Cuánto fin alguien más lo factura cuando viene dice. Juancito? Pero la Listo, así de facturación va de la simple. mano del número de rating. O yo no No, entiendo, no vi no, nada de no, eso. para Yo creo que nada. ahí, yo creo No, que esto ahí es de un verdad, negocio. yo creo que ahí de verdad entiendo lo que dice Luis y es siempre cierto que hay un departamento comercial en todos los canales, Sí. como lo hubo acá, como lo hay en Telefe, como lo hay en todos lados, y Total. claramente lo hay en la TV pública, pero no creo que sea lo saco porque no mide o lo saco porque no trae plata, porque Sí. si no, de hecho, tendrían que haber sacado al resto y al Oh, resto está. pero te hago ¿Se una entiende? pregunta, Chantal, porque Debe hacer. generalmente las figuras llegan a los canales con las marcas que acompañan a esas figuras, ¿no? Eso, bueno, se viene estilando hace tiempo. ¿Vos tenés tus marcas que te vienen apuntalando, tus sponsors? Sí, yo tengo marcas con las que trabajo hace mucho, pero por ahora ninguna se trasladó al programa. Digo, Qué por dato, ahora, qué dato. porque ellos ya tienen acuerdos comerciales de hace. Entonces, es una decisión artística, Pero, meramente artística, desde ayer lo incorporarte me a dicen. vos y sacarlo a Juan. No, es que ahí es donde yo necesito como que se explique bien. No es cómo te incorporo a vos, lo saco a Juan. Es, con Juan teníamos una relación laboral, esto dicho por Juan y dicho por la productora. Teníamos Además, esta relación. agregaste algo importante que coincide por lo menos con la información que yo tengo. Este tema viene desde antes con la producción. Acaba de decir hace un ratito, Chantal cuando habló con Juan. Viene desde antes. Y yo quiero recordar la información que manejo es que las reuniones entre Juan y la producción se vienen dando desde octubre del año pasado. Repito, para que Trabajar. cambiase ciertas maneras, modos. Y formas de tratar a sus compañeros de trabajo. Yo te quiero preguntar, Chantal, yo sé que no compartiste nada con él, pero los rumores corren y las versiones también. Entonces,
Por lo menos la información que a mí me llegó es que los modos que tenía Juan, por ejemplo, para con las jefas de cocina o ciertas personas que estaban así, fuera de cámara, no eran buenos modos o no estaban vistos con buenos ojos. ¿Vos escuchaste algo? ¿Te llegó algo de esta información? No, la verdad que no, y no me gustaría mentir sobre un tema tan delicado. Honestamente, sí. No escuché eso para nada. No es el clima que... Hay como un grupo chiquito que... Tendría sentido, todo ese camino que vino haciendo la producción con Juan y de repente encuentran a una estrella como vos que quizá puede reemplazar no solo lo de la cocina, sino también la energía que necesita Sí, pero yo quiero como aclarar esto que de verdad me parece que es importante. Digo, aunque yo no hubiese entrado, yo no sé si Juan hubiese seguido o no, porque lo que me dejan en claro y lo que dicen ambos es este tema venía desde antes y arranca con la temporada vieja. Uh-huh. Sí. O sea, no tiene que ver con esta temporada. Eso es lo que a mí me dicen. Por eso yo me quedo tranquila, porque lo dice Juan por un lado y lo dice Chantal, la Chantal, ¿y Juan tenía ganas de irse? Por lo que vi, por lo que hablé con él, entiendo que no. No, claro, porque él quería cumplir los 15 años de cocinero. Entiendo. ¿Matías? Pero esto te, insisto, esto cuando me entero yo, cuando hablo con él el martes. Claro, para aclarar los tantos. Exactamente. Sí, Chantal, sí. ¿Hoy se respira otro aire en la producción? ¿Están todos más tranquilos? Hablo de la producción. ¿Cómo ves a la producción? ¿Contenta con tu llegada? Es una linda apuesta. Sí, a ver, a mí me sorprende eso y me sorprendió eso. Porque la verdad es que cuando yo llegué, todo el equipo, y me refiero a Cocineros, es un programa que lleva muchos años al aire y que tiene un montón de cocineros. Han pasado algunos, otros han ido. Digo, pero hay otros históricos. Y la verdad es que la bienvenida de todos a mí me sorprendió. Eso. Me sorprendió para bien. Y me sorprendió que ayer y antes de ayer, en medio de todo este lío, yo reciba mensajes, ¿no? Fuiste una salvación para la producción vos, ¿eh? Me están llegando esa información que tiene que ver con que cambiaste los aires, le diste color a un programa que sentían que estaba blanco y negro con la presencia de Juan. ¿Sentiste ese clic vos en tono a que hay una energía distinta, otra onda? Alegría. Yo no sé cómo era el programa antes porque no estaba. Yo estaba acá. Entonces estaba haciendo otro programa y yo no lo veía. A mí no me gustaría cargar las tintas en Juan como que hay, porque él estaba el programa. No, me parece ¿Pero que... ¿Pero qué te pidieron? ¿Quién? La productora para el programa. ¿Qué te pidieron concretamente? Sí, la productora concretamente lo que me dice es lo siguiente. Cuando a mí me convocan, me dicen, mira, este es un programa que va todos los días en un horario que es complejo porque va de 1:30 a 3:30. Es un horario que te parte el día al medio. Tenés que llegar 2 horas antes, te quedas 1 hora después. Y todos nosotros, la mayoría de mis colegas, tenemos otros trabajo, sí, claro. Tiene su restaurante, su esto, sí, su el otro, vas a un evento, viajás, venís, tenés tu proyecto. Y ninguno puede venir todos los días. Y acá hay una edición de lunes a viernes más una edición de los domingos. Entiendo que se lo habían ofrecido a alguno de los chicos y los chicos no podían. Claro. Entonces cuando me llaman a mí me dicen, mirá, necesitamos alguien que venga todos los días a hacer estos reemplazos de los días que nos quedan hueco. Y ahí yo digo, chicos, yo todos los días tampoco puedo. Sí. Porque estoy con mis proyectos, porque estoy armando otras cosas que tienen que ver con mi espacio propio, nada que ver. Pero sí podría determinada cantidad de días. Y ahí es donde me dijeron, dale, nos parece bien.